Hello, welcome. How are you today? ¿Cómo están, my dear participants? Hello, is everything teacher. Fine. Bien? That's good. Excellent. Okay, my dears, today we are going to finish our module. So we are going to start by trying to solve some questions about the exam. And then we are going to conclude with a review of the classes. So maybe we are going to focus on regular verbs pronunciation. That was something that I think that needs to be reviewed. So that's going to be today, okay? La primera parte de la clase vamos a tratar de resolver el examen, ¿verdad? Por lo menos las dudas que puedan haber. Y en la segunda parte vamos a trabajar la pronunciación de los verbos en pasado, regulares, que siento que fue algo que quedó un poco pendiente de seguir repasando de la última clase que tuvimos al respecto. Así es de que vamos a iniciar. So I'm going to share my screen. Okay. I want to talk first about the structure. Primero vamos a hablar acerca de la estructura del examen y lo que las competencias que se buscan evaluar, ¿verdad? En cada una de ellas. In the first part, we try to evaluate the listening. En la primera parte, evaluamos el listening. That is the skill for you to understand a second language, in this case, English. Listening es la habilidad de comprender un segundo idioma, ¿verdad? Que en este caso es el inglés. Then, complete the sentence. It has to be with the grammar and structure, ¿verdad? La parte B tiene que ver con gramática, con estructuras gramaticales. Select the best answer is almost the same. Esto es lo mismo, ¿verdad? Nada más que están cruzadas. En el primer caso, completamos oraciones. En el segundo, seleccionamos las mejores respuestas. Then match the verbs to the nouns, ¿verdad? Aquí unimos los verbos con los sujetos o los nombres, los sustantivos. De igual manera, es un tema de grammar, structure. Complete the conversations. It has to do with reading and comprehension. Esta es lectura comprensiva, al igual que read the article and complete the sentences. So, we are going to start with the listening part. Vamos a comenzar con la parte del listening. And in here, aquí necesariamente, ¿verdad? Tenemos que ir a la external window. Tenemos que ir a la ventana externa. No lo voy a poner. I'm not going to play the audio because you won't be able to listen to my device. No van a poder escuchar mi audio, entonces no lo voy a poner, pero ustedes sí lo pueden hacer. And here it says, where are Helen and Mark going? ¿Hacia dónde están yendo Mark y Helen? A bank and a department store, a bank and a gas station and a department store. ¿Verdad? Cualquiera de las tres pudiese ser una respuesta correcta, pero todo depende del listening. Así que aquí sí, definitivamente tiene que ser un ejercicio que lo van a hacer casi que solitos. Nada más que lo que estamos evaluando es where, la WH words, ¿verdad? Las preguntas de information questions. Where is Smith's department store? On 2nd Street, on the corner of 1st and Main, on Main, between 1st and 2nd. Entonces aquí hay que poner mucha atención porque hay dos direcciones que se parecen, ¿verdad? On the corner of 1st and Main, or on Main, between 1st and 2nd. Entonces estas dos respuestas se parecen mucho. Entonces hay que escuchar muy bien cuál sería la respuesta. Aquí estamos utilizando la prepositions of place on. How do you get there? How do you get there? Esta pregunta la utilizamos para preguntar, ¿y cómo llego ahí? ¿Verdad? A un lugar. ¿Cómo llego a ese lugar? Walk up 2nd to Main, turn left. Okay? Walk down 2nd to Main, turn right. Vea que aquí hay dos palabras importantes que cambian. Aquí es down y acá es up. Y aquí es turn left y aquí es turn right. Entonces es bien fácil al escuchar identificar porque los sonidos, las terminaciones son diferentes. Left, right. Aunque se parecen, ¿verdad? Walk up 2nd to Main, turn right. Ok, estas dos se parecen. Entonces hay que tener mucho cuidado en el listening porque
aquí es walk down, aquí es walk up. Luego second to main y turn right. Entonces aquí solo hay una palabra de diferencia, down y up. Sabemos que down es hacia abajo, camine hacia abajo, walk up, camine hacia arriba. Ok, number four, what is Mark going to buy? ¿Qué va a comprar Mark? A sweatshirt, a tie, a sweater, ¿verdad? Son cosas diferentes, ¿verdad? A tie está fácil porque se diferencia, pero esta es parecida, a sweatshirt, a sweater, pero aún así en la terminación son diferentes, ¿verdad? A sweatshirt, sweater. Entonces tienen que entrenar su oído. ¿Verdad? Felizmente no se parecen mucho las pronunciaciones finales, entonces eso es una ventaja para poderlas identificar. Ok, what about the next? In the next, you will have a map. You have to go to this external window. Vamos a ir a la ventana externa. And then you will have the complete map. ¿Verdad? Aquí la ventaja es que cuando va a la ventana externa ya la imagen no se le mueve. Sin embargo, usted puede zoom, ¿verdad? Zoom plus o zoom. Give minus a view. Okay, but excuse me. Okay, but in here the question is the department store is. So you look at the map. Usted va y mira el mapa y busca the department store. Aha, we have a lot of places, but it's a big building that says Loves department store is the red one. Es el color rojo, ¿verdad? And then we have First Avenue and Main Street. Okay, First and Main. So the question says the department store is okay. Aquí vamos a evaluar las prepositions of place and giving direction expressions. Across from Main Street. Al cruzar Main Street, or on Main Street, or between Main Street, or next to Main Street, or on the corner of Main Street. Okay, ¿cuál escogerían ustedes? On. On, ¿verdad? On, porque está sobre Main Street, ahí está. ¿Verdad? Pudiera usar on the corner of, pero si tuviera dos lugares, por ejemplo, pudiera decir, it's on the corner of Main Street and the First Avenue. Ahí sí, pero está en la esquina de las dos, pero no tengo dos calles, solo tengo una. Entonces busco la que más me ubica y sería on Main Street, ¿verdad? En relación a la calle que me han dado. Ok, what about the second one? Green and Park. Ajá. Veamos. Green and Park. Entonces, vamos otra vez al mapa, ¿verdad? Green. ¿Dónde está Green? Ajá. En Park. Aquí tengo Park. Y tengo, a ver. ¿Qué? ¿Eh? Green. No sé si ustedes lo logran ver, pero yo no veo a Green. A ver. Y ya lo hice grande y no lo veo. Pero veamos, hagamos la inferencia. It's sería across from Green and Park on, no puede ser, ya lo pusimos, between, next to, on the corner of. No puede ser tampoco on the corner of porque está en the corner of the First Avenue and Main Street. Ajá. Entonces yo tengo acá en mi mapa Park Street. Ajá, pero el Park Street is in front of, está enfrente de, ¿verdad? Entonces, veamos. Uh-huh. Tengo next to, on the corner of, between, on, across from. Entonces, lo que más se parece a in front of sería across, ¿verdad? Esa sería la que más se parece en esa ubicación. Pero ven, es un poco tricky porque tiene que mirar bien el mapa para saber lo que va a ir colocando o la dirección de que va a ir dando. Luego, the department store is y luego the bank, Citibank. Ah, esa está más fácil, ¿verdad? Cuando está a la par, ¿cuál sería en inglés?
across, next on, to. Between, or next to. Next to, ¿verdad? Porque está justo next a la parcita. Ok. Justo. Uh-huh. Veamos. The restaurant is. Veamos dónde está the restaurant. Tengo que ir a mi mapa grande. Tengo David's Drugstore, P&G Supermarket, Regent Movie Theater. Let's see. Doctor's Hospital, Second Avenue, sí. Bookstore. Yo no veo el restaurant. Ahí está. María's okay. Restaurant. María. Ajá, María's Restaurant. Okay, very good. But María's is on the Second Avenue, okay? And in front of the Center Street. Okay, vamos a ver. Ajá, pero en relación a la department store, sería across from, on, between, or next to, or on the corner of. On the corner of. Mm-hmm. O pudiera ser tal vez, no puede ser across, no puede ser on, no puede ser between, bueno, pudiera ser between, no, porque tendría que estar en la posición del banco. Sí, on the corner of. Esa es la que más, se adapta. Así es. Entonces vean que de nuevo es en relación a la ubicación de algo. The last one. The restaurant is Main Street and Green Avenue. Vamos a ver. The restaurant is Main Street, ajá, and Second Avenue. ¿Ok? Está en la esquina, ¿verdad? On the corner. So the answer... Ajá. Entonces, ¿cómo sería? On the corner of, ¿verdad? On the corner of Main Street and Green Avenue. Vamos a ver si eso es cierto. Main Street, no es cierto, porque está Main Street and Second Avenue. Ajá, y la otra calle que me dan se llama Main Street and Green Avenue. Yo no sé si ustedes logran ver la Green Main Avenue. Green Avenue. Pero la Green Avenue yo no la veo. no la veo. No es. ¿Hay alguien que ya lo haya resuelto y nos pueda decir cómo le quedó esa? Ticha, yo ya lo hice, pero a mí me dio problema. ¿De verdad? Como no encontraba la Green Avenue. ¿Y le puso on the corner of? No me acuerdo, la verdad. Bueno, yo lo dejaría on the corner of. Ajá. Porque no, igual no se ve. Esta es una, bueno, yo voy a darle la retroalimentación a los compañeros de que no se mira. Yo no la veo. Pensé que solo yo no la miraba, pero me parece que ustedes tampoco la ven. Entonces, a menos que haya un errorcito con el nombre y sea esta, ¿verdad? La Green Avenue, esta. Bueno, yo la dejaría on the corner. Probemos. Si tienen dificultades, me avisan y la resolvemos. Le preguntamos al compañero. Ok, letter C. Select the best answer. Vamos a ver acá. Aquí ya tenemos la pregunta. Aquí estamos evaluando WH words. Ok. Estamos evaluando ambas cosas, WH words y verb to be questions. Recuerden que las verb to be questions como esta, probablemente la respuesta es yes o not, ¿verdad? Yes, they were o no, they weren't, ¿verdad? Es un sí o es un no. En cambio, cuando lleva una WH, that's an information question. Esa es una pregunta que me requiere de más información. Entonces, look at the difference. Where your parents were in the U.S.? Vea, yo le estoy haciendo una pregunta inductiva. ¿Tus papás nacieron en Estados Unidos? ¿Qué posibles respuestas tengo? ¿Sí o no? Entonces. Sí o no. Ya, exactamente. Entonces veamos si hay respuestas de sí o no. Y sí, ¿verdad? Aquí tengo una. No, they weren't. My parents were born in Japan. Está muy bien, porque está muy bien estructurada. No, they weren't. Muy bien. Japón. Y luego le da información al... Incluso este, my parents were born in Japan, podría haberla dado o no dado. Simplemente podría haberse quedado a no, they weren't. ¿Ok?
Let's see the next one. Veamos la siguiente. Where did you grow up? Ah, me está preguntando dónde creciste. Entonces esa no es una respuesta de sí o no. I have to mention the place. Tengo que mencionar el lugar. Ok, no de when, esa no, ya la usamos. My first English teacher was, no tiene nada que ver. I came to New York, tampoco. I was little scary, tampoco. Entonces, esta, ¿verdad? I grew up in Tokyo. Ask yes. me about where, cuando me preguntan where, ¿dónde? It is a place. Están preguntándome de un lugar. Entonces, I grew up in Tokyo. Vea que cuando ya respondo, el verbo va en pasado. Okay, what about the next? Who was your first English teacher? Ah, ¿quién fue tu primer profesor de inglés? So, they are talking about who, a person. Me están preguntando de una persona. And here's the answer. My first English teacher was Mr. Sato. Okay? Están pidiéndome información acerca de la persona. When did you come to New York? Ajá, ¿cuándo viniste a Nueva York? So, they are asking for a date. Me están preguntando una fecha. Okay? I came to New York in 1991. How was your first day in the U.S.? Ah, WH word. Me están preguntando información. ¿Cómo? De modo. Descríbame. ¿Cómo fue? Okay. Entonces, ya usé todas las demás. Entonces, por descarte me queda. It was a little scary. Fue un poquito... me asusté un poquito, ¿verdad? Estaba un poquito asustado. Ok, so that's the answers. Now, in the letter D, we are going to match the verb to the nouns. ¿Aquí qué vamos a hacer? Vea, vamos a unir los verbos con los... ¿Qué es un noun? Un noun es un sustantivo, ¿verdad? Y un noun puede ser un object pronoun, ¿verdad? I, you, he, she, it. O puede ser a personal noun, un nombre propio, a proper noun, or the name of an animal, for example, or a thing. The instruction says match the verb with the correct word or phrases. Have, ajá. Okay, had. Photos, a picnic, tennis. A play, swimming. Maybe had a picnic. Okay. Played. Ajá, played. Un deporte, ¿verdad? Ajá. Jugué un. Tennis. Ajá. Tennis. Took. ¿Qué tomé? Photos, right? Photos. Photos o pictures. Ajá. Went. Fui. Swimming. Sorry. I went swimming. Fui a nadar. Swimming. So, hey. No pega, ya no pega. Ajá, entonces, so, play. For, be, for, ajá, went swimming, fui a nadar, y took a picnic, no. Veamos, took. Vea, ajá, had a picnic, a ver. Mm-hmm. No puedo decir had a play, no, es had a picnic, played tennis, estamos bien, took, no puede ser took a picnic, no, ya lo tenemos, tenemos picnic y photos. Took a photo. Took a photo, está bien, went swimming. Went swimming. Uh-huh. Y so. When a play, no sería. A play. Sí. Usualmente pudiera ser cuando yo digo so o digo watch a game, vi un juego, watch a game, pero no so a play, pero es el único que queda. Had a play no puede ser, no. Sí, ese es el único que queda, pero usualmente es watch a game, ver un juego. Ok, let's do it. Complete the conversation. In here, you have this missing part, this missing word, okay? A good weekend, okay? So, we are going to use the question form. Vamos a utilizar, vea, si yo veo que tengo aquí una question mark, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar el auxiliar para hacer el pasado. Ajá,
did you have, pero ¿qué did pasa aquí? Did you have, ¿está correcto o está incorrecto? ¿Alguien me puede decir? ¿Está incorrecto? Yo creo que está incorrecto. Ajá. Está en presente. Porque ya está usando did y ya está usando el verbo para tercera persona. En pasado. Ajá, entonces no puede usar el did y el verbo en pasado, nunca. Entonces Did you have. Exacto, se usa el verbo en presente. Did you have a good weekend? ¿Tuviste un buen fin de semana? Ahí sí, porque tengo el auxiliar en pasado y el verbo en presente. Not really. Punto. Aquí hay una respuesta. No, realmente, ¿verdad? Aquí, después del punto, comienza una oración afirmativa. Afirmativa. Entonces, veamos. Entonces, como es una oración afirmativa, es study, presente. Study, que este ni existe porque está mal escrito. O este. Study, ¿verdad? I study or we. Muy bien. Ok, ve aquí. Tenemos una question mark. Tenemos una pregunta. Ok. Anything last week. Ok, me están preguntando del fin de semana. Did they do? ¿Cuál crees que es el correcto? The answer correct is did they do. Did they do, ¿verdad? Porque estoy usando did como auxiliar y do como verbo principal o main verb. Ok. Did they do anything last week? ¿Hicieron algo ellos el fin de semana pasado? Y la respuesta, yes, they. Ajá, sí. Es una oración afirmativa. Entonces, ¿el verbo va a ir cómo? Bueno, pasado. Ok, yes. Pasado. They went hiking in the woods. Sí, fueron a caminar al bosque. Ok. Question, again. Pregunta. Anything of the moon? Ok. Did she get? ¿Cuál sería la correcta? Did she get anything at the mall? ¿Compró ella algo en el mall? ¿O consiguió algo, verdad? No, she went shopping, but she, hasta aquí, no, ¿verdad? Pero luego, ella fue de compras, but she, es una negación, ¿verdad? Cuando yo veo el but, es pero, entonces no. But didn't buy, not buy, didn't vote. Didn't buy. Didn't buy, ¿verdad? Porque el buy en presente, porque aquí llevamos el auxiliar de pasado. She didn't buy anything. Sí, se fue de compras, pero no compró nada. So sad. Okay. Okay. That's a reading and comprehension. Esta es una lectura comprensiva. Okay. Jerry Carlson, aquí vamos a hacer el ejercicio porque me interesa que ustedes me digan qué palabras no reconocen o they are new for you, okay? Jerry Carlson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to do laundry. He went back upstairs, but at the top of the stairs, the door was locked. He pushed it, but it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement, and he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, said his father. We came home right away. We're just happy to see all right. Okay? Entonces, okay. Vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a mandar con esta imagen a los breakout rooms. Yo sé que no es usual, pero con el examen, pero me interesa que me digan qué palabras no identifican. Creo que se van a tomar unos minutos en hacerlo. ¿O ya están listos para hacerlo juntos? Porque lo que viene es una reading and comprehension. Vale. Entonces, les voy a mandar ahorita la imagen y vamos a ir al breakout room y me van a identificar todas las palabras que las van a discutir entre ustedes.
Y si definitivamente no encuentran el meaning, las vamos a traer aquí a la plenaria y ahí lo vamos a leer completo. Ok, so we have 12. So we are going to have 4 groups. Ok, we will have 5 minutes. Vamos a tener 3 a 5 minutos máximo para identificar las new words. Please join. Basement. Basement y downstairs. Downstairs creo que es como primer piso, si no me equivoco. No, yo creo downstairs. Que sí. Hello, is everything okay? Are you finding the new words? ¿Están encontrando las nuevas palabras? Yes, teacher. Yes. Okay, you are almost done. Are you almost done? ¿Ya casi termine? Yes. Also. Sí. Okay, perfect. See you in a minute. Yo igual ayer me quedé haciendo, ¿no? Igual yo ayer eso hice después de la clase, terminar todas las, lo que tenía pendiente. Hello, welcome back. Did you find the answers? The new words? ¿Encontramos nuevas palabras, chicos? Estábamos sacándolas, teacher. Yes. Ok, vaya, vamos a tratar de hacerlo juntos por el tiempo, porque todavía quiero repasar un poquito lo de los verbos. Veamos, ¿qué palabras han encontrado hasta ahorita? Downstairs. Es gradas abajo, bajando las gradas. Other word. Aunt. Tía. Basement. Tía. Aunt. Tía. El basement es como el sótano. El basement puede ser el sótano, ¿sí?
¿Qué más? Vamos por párrafo para que no nos perdamos. Vaya, ok. Ya sacamos el primero, creo yo. Vamos al segundo. Bueno, si downstairs es gradas abajo, upstairs es gradas arriba, ¿verdad? Okay. Teacher, una consulta. Adelante. El downstairs no se referirá en el sentido español como el segundo piso, la segunda planta. Ajá, por eso. Gradas arriba de un nivel hacia otro o grada abajo, abajo del segundo nivel al primero. Ah, ok. Ajá. Igual sería, el contrario sería el de upstairs. Sí, exactamente. Gracias. Okay. Any other way? ¿Alguna otra terminología o phrase, frase o word? Laundry, primer párrafo, teacher. Laundry, lavandería. Ok, thanks. Ok, any other? Aunt. Tía. Ok, tía. Vamos tía. Ahora párrafo. Sí, tía. Okay, Jerry Carson, de 16, ¿verdad? Had a terrible weekend. Tuvo un terrible fin de semana. His parents went to visit his aunt. Sus padres fueron a visitar a su tía. But he stayed home. Pero él permaneció en casa. Okay. Stayed. Permaneció en casa. He got up early on Saturday. Se levantó temprano el sábado. Vea, un verbo de dos palabras. Got up. En este caso, el que recibe el pasado es la primera parte del verbo. He got up early on Saturday. And went downstairs. Y bajó las gradas. To the basement, al sótano. To do laundry, hacer la lavandería. He went back upstairs. Él regresó a gradas arriba, but at the top of the stairs, the door was locked. Pero al final de las gradas, la puerta estaba con llave, se le cerró. No dice, ¿verdad? Pero se entiende. The door was locked. La puerta estaba con llave. He pushed on it. Él la empujó, vea. He pushed on it. Vea esa terminación. Push on it. La empujó. But it didn't open. Pero no se abrió. He called to his neighbors. Él llamó a sus vecinos. But they didn't hear him. Pero ellos no lo escucharon. Luckily, afortunadamente, Es afortunado. Sí, afortunadamente. O por suerte, ¿verdad? Jerry had a food to eat. Jerry tenía comida para comer. There were. Vea, hemos aprendido en el presente there is, there are, pero aquí es there were. Habían, ¿verdad? Pasado. Habían some extra groceries in the basement. Algunos alimentos extra en el sótano. Algunas groserías. Ojo, que esas no son groserías. Por ejemplo, el grocery store no es la tienda de groserías. Es la tienda de abarrotes, en este caso. Abarrotes. Habían algunos abarrotes, galletas, churritos, cosas de esas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, and he had a place to sleep. Y él tuvo un lugar para dormir. He put, vea, aunque es pasado, pero se escribe igual, este es un verbo irregular. He put some clothes from the laundry on the floor. Él puso alguna ropa de la lavandería en el piso and slept on them. Y durmió sobre ellas, sobre la ropa, ¿verdad? Mm-hmm. His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. Sus padres regresaron a casa el domingo en la mañana y encontraron a Jerry en el sótano. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone. Llamamos a Jerry el sábado en la noche, pero él no respondió el teléfono. Said his father, dijo su padre. We came home right away. Entonces nos vinimos de regreso a la casa, ¿verdad? We're just happy he's all right. Estamos felices de que él esté bien. Entonces vean que ya en un párrafo ahí tenemos de todo, ¿verdad? Oraciones afirmativas en pasado, oraciones negativas en pasado, preguntas en pasado. Mezclamos pasados con presentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya vamos adquiriendo el dominio que yo les mencionaba de los verbos. Y ahí hay mezclados verbos regulares, verbos irregulares.
Entonces, este párrafo justamente ejemplifica la necesidad, ¿verdad?, de aprendernos los verbos. Teacher. Ajá. Sí, vaya. Sorry, excuse me. Away es de regreso. Esa expresión, we came home right away. Regresamos a casa. We came home. Hasta ahí es nosotros regresamos a casa. Y right away es de inmediato. Como que yo le diga, go out right away. O sea, sal inmediatamente. O come here right away. O ven aquí inmediatamente. O sea, right away es a la llave, ¿eh? Inmediatamente. Ok. De gracias. Inmediato. Ok, perfect. Ok, why? Aquí, si se fija, lo que estamos evaluando es una reading and comprehension. Esta es una lectura comprensiva. And we are going to provide information about the questions they are asking. Why did Jerry go to the basement? ¿Por qué Jerry fue al basement? To play Nintendo, to the laundry, or to talk to neighbors. To the laundry, ¿verdad? Okay, very good. Mm-hmm. Where did Jerry sleep? Sleep on the floor. On his bed or on the sofa? On the floor. Okay. Why did Jerry's parents, vea posesivo, padre Jerry, why did Jerry's parents return home Sunday morning? Because they forgot something at home, because a neighbor called them to let them know Jerry was stuck in the basement. Este stuck, atrapado, ¿verdad? Mm-hmm. Because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. Okay, vea, porque sí. Jerry no respondió al teléfono cuando sus padres lo llamaron para chequear, ¿verdad? Para chequear. Mm-hmm. Ok, and that's it. Y terminamos. Ese es el examen. Entonces, quiero que vean que a medida van avanzando en niveles, los exámenes, aunque no son difíciles, pero se van poniendo mm-hmm. gradualmente un poquito más complejos. Entonces, mm-hmm. perdón, ¿verdad?, por la cantaleta, pero sí los verbos son importantes from now on. Mm-hmm. Ok, I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir en los minutos que nos quedan a la presentación que sentí que no logramos completar con el nivel de intensidad que hubiésemos querido. De nuevo, ¿verdad? El enfoque en la pronunciación de los verbos. Ya logramos ver despacito la de los verbos irregulares, se las mandé. También creo que está en los materiales los verbos regulares. Entonces, solo quiero recordar que, por favor, traten de practicar cómo se pronuncian los pasados con T, D o ID, ¿verdad? Aquí están algunos verbos guía y aquí tenemos the pronunciation. Aquí está como más resumida incluso que en la lámina anterior. It says the pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. Recuerden que es en el sonido final de la consonante, no en la consonante escrita, es el sonido de consonante en que termina. There are three ways to pronounce ED. With T, como wanted, se pronuncia ED, wanted, or D, needed. Okay? The voice sound is vocal cords and they produce a vibration or humming sound on the throat. Okay? Se oye como un rumorcito, ¿verdad? En el cuello cuando pronunciamos palabras que son vibrantes. Le decía, si usted toca su garganta, usted va a sentir, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, así, estamos correctos. Aquí lo que tenemos que pronunciar no es la letra, sino el verbo. Cold, ugh, ¿ves? Termina en ugh. Cleaned, offered. Vea que el verbo termina en ed siempre, pero el sonido que se oye es una r, ¿verdad? Offered. Damaged, lo que se oye es una g. Damaged.
Loved, lo que se oye es la V, loved. Aquí, used, st, la S. Followed, la W, ¿verdad? El O, follow. Enjoyed, la I, ¿verdad? I, enjoyed. Y amazed, la Z, amazed. Estos son los voiced, ¿verdad? Que son los que se siente el sonido vibrante en la garganta cuando los estoy produciendo. Y los voiceless son los que, si yo lo digo, la palabra, el verbo, no pasa nada en mi garganta. Helped, termina con P. Looked, tampoco. Washed, no. Watch, no. Loved, breathe. Kissed, danced, fixed, no. Entonces, por eso se llaman voiceless y voiced, ¿verdad? Entonces, todos los que terminan en voiceless, usted va a pronunciar ese final de ED con T. Y todos los que terminan en voiced, usted va a pronunciar ese final en D. Y las excepciones son los que terminan en con sonido T y con sonido D, como wanted y needed, que usted lo pronuncia, y D. Entonces, yo siento que esta lámina está bien clara y bien resumida de cómo entender lo de las pronunciaciones, ¿verdad? Pero hay para los gustos, hay para diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Esta es como la más resumida, pero luego tienen la más amplia, ¿verdad? Donde aquí les da los fonemas, ¿verdad? De cómo es que terminan, ¿verdad? Aquí está en fonemas. Entonces allá está más a nivel de letras. Pero igual, en todos los casos, las dos láminas sirven para poder practicar las terminaciones. ¿Ok? So, por ejemplo, tenemos se va a oír un poco raro, pero podemos hacer dos cosas. Se ponen ustedes mute y yo les voy diciendo y ustedes repiten conmigo, pero sin el mute activado para que nos podamos escuchar. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a ver. Ups. Permítanme. Primero vamos a hacer una línea de T, luego una línea de D y luego una línea de ED. Porque ya el tiempo no nos va a dar. Comenzamos aquí. Announced, cooked, walked, talked, finished, typed, danced, watched, looked, missed, rushed, hoped, wished, dressed, practiced, coughed, helped, developed, knocked, snatched, stepped, punished, hushed up. Vea que esta es una two-word verb. Hushed up, mixed up, wrapped, stoked, fished, slapped, forced, mocked, focused, risked, shocked, discussed, hitched. Hagamos esta también, creo que no es del tiempo. Loved, brushed, crushed, worked, liked, attached, locked, stopped, asked, washed, braked, skated, kissed, tripped, jumped, promised, slipped, touched, fixed, or pissed off, ripped, checked, plucked, coaxed, rehearsed, cursed, jinxed, banished, dunked, pushed, faked, flushed, baked up, placed, reduced. Now with D, ahora es con D, ¿verdad? Lived, climbed, photoned, weighed, arrived, cleared, studied, opened, enjoyed, copied, mailed, called, borrowed, hurried, signed, played, carried, moved, pulled, wandered, killed, married, believed, begged, preferred, teased, closed,
accused, strove, struggled, praised, followed, egged on, bogged down, encouraged, listened, toured, considered, traveled, stayed, rescued, happened, destroyed, refused, died, belittled, questioned, discovered, argued, tried, cried, lied, used, cleaned, loved, designed, changed, joined, grabbed, seemed, explained, robbed, continued, hired, stored, healed, fostered, learned, sued, harmed. Okay? Now, with ED, suggested, voted, waited, wanted, shouted, hunted, adopted, emigrated, studied, visited, investigated, attended, affected, added, chatted, heated, sorted, regretted, wasted, interrupted, minded, sounded, counted, demanded, strutted, hesitated, proceeded, succeeded, assisted, grounded, lifted, overreacted, bounded, pretended, twisted, accepted, painted, contracted, hated, hated, included, landed, needed, recommended, ended, graded, rated, hesitated, decided, interested, traded, lasted, insisted, avoided, stated, tasted, admitted, invented, created, competed, intended, connected, requested, disregarded, outsmarted, disappointed, cheated, scolded, mistreated, attempted, coexisted. Okay? So that's, I know that it's, you need to get more practice, ¿verdad? Tenemos que agarrar más práctica, pero estar muy claro de tratar de ir haciendo el esfuerzo de pronunciar bien esas terminaciones del pasado de los verbos regulares. Los irregulares, pues tenemos que de igual manera aprendérnoslos. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Ok, veamos. Tratemos de hacer este ejercicio. Me gustaría que, para no mandarnos a los breakout rooms, porque ya el tiempo no nos da, que tratando de hacer uso de la pronunciación, me puedan responder cuál sería la forma correcta del verbo. Tratando, ¿verdad? Yo sé que no lo van a hacer perfecto porque estamos aprendiendo, pero intentando. Por ejemplo, dice, I waited 10 minutes for the bus. Esa es la número uno. ¿Cómo nos quedaría la número dos? Volunteer? I can, teacher. Okay, please. And he usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Okay, he didn't walk, ¿verdad? Ahí termina con T. Excellent. Thank you. Number three. Number three. Rafi? Are you there, my dear Rafael? Hello? Se fue Rafa. ¡Huyó! Ahí no, está. Aquí estoy todavía. Vaya, ok. ¿Cómo nos quedaría la número 3? No se preocupe, dígalo y lo vamos a corregir, vaya. I was really surprised when my friend cooked dinner. Okay, I was really surprised, lo dijo muy bien, when my friend cooked. Ahí va una T, cooked. Porque si no se le pone la T, suena como cook, normal en presente, ¿verdad? Cooked.
the dinner. Ajá. Pero termina en ed, ¿verdad? Sí, termina en ed. Estaba realmente. Ajá. Y se pronuncia como que fuera t. Cocinó la cena, sí, cooked. Porque si solo me dice cook, suena como en presente. Sí. Ajá. Okay. Esa es la, sí, esa pero, es la importancia. Por eso quería hacer este ejercicio. El toque es ese sonido al final, ¿verdad? Sí, así es. Está para, complicado. Yo sé que sí, un poquito. Falta de práctica. Ya una vez lo practique, sí. Ok, number four. ¿Alguien se atreve con la número cuatro? Mm-hmm. Esa está fácil, es una pregunta. Yo. Ok. Sí. Did you order your food? Yes, okay. Did. Yes, we did. Está fácil. Ahí no hizo pronunciación de pasado porque tenía en ambos casos el did, ¿verdad? Exactamente. Ah, no. Ah, pues no se vale. Estaba muy chiche. Qué malo, qué malo. Por eso voy a poner. Ok. Number five. Número cinco. ¿Quién se atreve? Esa también está fácil. Es negativa, fíjense. Sofi, ¿qué hacemos con las negativas, Sofi? Ay, Dios mío. Creo que esta es la ya me quedé. Del examen. ¿Qué le ponemos? Ay, vamos a ver, ¿dónde está? En la número 5, number 5, ¿qué le ponemos a las negativas, Sofi? El auxiliar. El didn't know. Ajá, el didn't know. Ajá, muy bien. Uh-huh. Entonces sería my friend did not. Did not play. Uh-huh. Tennis. Tennis because it was hot. Too hot. Outside. Too hot outside. Too estaba hot. Muy caliente afuera. Ok. Uh-huh. Vean, number six. ¿Quién quiere hacer la número seis? Maybe Byron. I'm teacher. I'm teacher. Okay, Byron, bueno, adelante. Bueno, las seis sería, ¿verdad? Yes. Troy wanted to study for the final exam. Exactly. Troy wanted to study for the final exam. Es con ED, ¿verdad? Woo. Excellent. Number seven, la última. Vamos a ver, Luis. Hello, Luis, are you there? Lo veo a Luis, pero no lo oigo. Creo que tiene mute. Ok, por el tiempo lo voy a hacer yo entonces. Troy, no, first we boiled. Ese es de los que terminan con D. First we boiled the water and then we poured, ok, con D también, into a cup. Ok. Entonces, vean, quise hacer aunque sea unas cuantas de este ejercicio para que ustedes vean la necesidad de aprenderse, en el caso de los verbos regulares, al menos la pronunciación del pasado, y en el caso de los irregulares, ahí sí les va a tocar todo. Entonces, usted decide cómo lo hace, ¿verdad? Yo lo que hice fue, les voy a confesar, empecé con los irregulares primero porque sentí que era más. Y como ya les he contado, me puse la meta de aprenderme 3 diarios. Eran 9 palabras. Me aprendí a presente, pasado y participio. 3 diarios. Entonces al día yo tenía que saberme 9 palabras, por decirlo así. Yeah. Y así fui hasta que agarré, digamos, el dominio de los verbos. El ¿Por cuánto tiempo? Ay, bueno. Ese sí va a ser un desafío. Por eso, pero acuérdense que ustedes están en lo básico, entonces sí. Aquí a que terminen el avanzado, o sea, ya, la idea es esa, que empiecen ahorita para que cuando ya terminen el avanzado ya completaron su tarea, ¿verdad? Ya lo dominan, porque a veces las personas no se dedican a esa parte y entonces cuando quieren hablar, esa es la limitante más grande, que aunque tienen la estructura, o sea, tienen muy clara la estructura, tienen una excelente pronunciación, tienen mucho vocabulario, pero el no saberse los verbos lo bloquea a uno. Se los digo porque yo lo he pasado, ¿verdad? Entonces, usted puede tener todo, pero si no recuerda el verbo, eso lo bloquea. Entonces, por eso es mi recomendación de que traten, ¿verdad?
Y luego, a medida ustedes van encontrando los regulares, tratan de ir viendo la regla. Yo al principio así era. Yo ahí andaba mi papelito de, en aquel tiempo. Hoy ustedes pueden andar una imagen, es very modern. Uh-huh. Pero ahí andaba mi papelito para ver de no equivocarme o de al menos irlo pronunciando bien. So, sí. I don't want to burden you, no los quiero cargar más, pero sí dejarles ese consejo. Okay, my last question. Did you finish the paperwork for the next module? ¿Terminaron la papelería para el próximo módulo? ¿O tienen alguna dificultad para poderles apoyar? Yo le entregué a todos. Perfecto. Teacher, I have a only question. Fíjese que yo tuve un problema con, en la parte, ya le digo, en la 5.10, de la sección 5, que nos pide formular oraciones. Una de las oraciones que como que nos las dan desordenadas y hay que ordenar era in the year 2000 all were you how. Entonces ya traté, o sea, investigué cómo era la estructura, vi los videos y no logro ponerla correctamente. En ese punto estoy yo. Vaya, espérenme, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a la plataforma para verlo y lo resolvemos ahorita. Entre todos. ¿En la 5 cuál dice? 5.10. Va, déjeme ver que me lleve hasta allá. Va, 5.10 en el knowledge check. Sería de dice, in the year 2000, where you, how. Uh-huh, ahorita voy, pero solo déjenme que me cargue porque está un poco lento. Ahí va. In the year 2000, how old were you? No. In the year 2000, ok, es una oración que hay que ordenar. Uh-huh. Va, pero, como es una WH, entonces, ¿cómo comienza? La estructura es, how old were you? How old? Sí, in the, ¿por qué? How old were you in the year 2000? Porque le está preguntando cuántos años tenías en el año 2000. ¿Cuántos años tenías en el año 2000? Entonces la estructura es la WH, how old, luego el verbo auxiliar, el verbo to be, perdón, en este caso, que es verbo principal, where, ¿verdad? You, y luego el complemento, in the year 2000. Uh-huh. ¿Intentan así? Uh-huh. How old were you? Yes, teacher. Is that correct? Okay, perfect. Do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, no hubiera dado. Estaba por una y por otro lado por otro. Okay. Well, it's good to know that you're finished. Es bueno saber que entonces hemos terminado. Okay, congratulations. You finished module number 3. So you are now in the second, I mean, in the fourth level, en el siguiente nivel, ¿verdad? En el 4, en este caso. O el siguiente que se les asigne, ¿verdad? Según su nivel de avance. I hope to see you next week. And if not, please follow my advices and please continue looking for the materials, ¿verdad? Si ya no nos toca juntos, pues sigan los consejos, utilicen los materiales y perseveren, ¿verdad? Eso es lo más importante en aprender un idioma. Ok, if you don't have questions. Teacher. Teacher. Uh-huh. Solamente, we're very grateful to you. Ok, you're welcome. We wish that God bless you. Ok, thank you very much. Same for you. I hope that God can bless you and that you can be safe. Ok, traten de estar saludables, manténganse en casita, por favor no salgan, porque queremos estar bien, entonces cuídense un montón y ojalá y nos saludemos la próxima semana y si no, pues por aquí nos vamos a estar encontrando en los próximos módulos, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Gracias. Welcome. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye.